¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más de criptomonedas. El día de hoy es lunes 10 de abril y se va a poner bastante bueno el video porque se le salió sin querer queriendo lo que ya sabíamos. Es que no nos debería sorprender, ni siquiera nos deberíamos de sentir ofendidos, decepcionados, nada de eso, porque ya esperábamos que pasara. Y es que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central de Europa, estaba pensando, es de Europa, pero no me acordaba de qué función. Sí, la presidenta del Banco Central Europeo. Se le salió a decir lo que ya sabíamos, que el Banco Central, a través de su moneda CBDC, el euro digital, la intención es controlar a la población europea. Ahorita vamos a hablar de ese tema porque está interesantísimo. Y también vamos a hablar sobre hackeos que hubo durante todo el fin de semana, todo el tiempo que estuve desaparecido. Vamos a hablar de esos temas, así que sin más, vamos a ver qué es lo que está pasando. Primero que nada, vemos que todo está en verde. Bitcoin está arrastrando a las demás y lo podemos ver porque Bitcoin, al momento que sube cerca de un 3.51%, hace ratito estaba más arriba, terminó arrastrando a todo lo demás. Creo que ahorita hay mucha... mucho interés en las criptomonedas por el tema de Ethereum. Creo que Ethereum, aunque ahorita no, Ethereum nos está llevando se está llevando aquí la corona, la joya de la corona. Sí creo que el hecho, por ejemplo, de la semana pasada, cuando vimos que Elon Musk cambió el iconito de Dogecoin en Twitter, esto hizo que el precio de Dogecoin se disparara. Denme un segundito, bomba. Ahora sí, y el hecho de que Dogecoin se subiera empezó a llamar la atención al mundo de las criptomonedas nuevamente. Y luego esas ganancias que tuvo Dogecoin se trasladaron hacia Bitcoin, esa es mi hipótesis. Además ahorita con todo el tema de Ethereum, de la actualización de Ethereum, empezó a causar nuevamente interés en cripto y se van pasando a Bitcoin las ganancias. Y eso termina haciendo que pues Bitcoin se suba más que las otras. Esa es mi hipótesis. Así que sin más, vamos a ver qué tenemos en la primer talón, o cómo se le llama. Bueno, atrás de la primera bambalina. Tras la primera bambalina, tenemos que Terra, si no te había acochado a gusto, te vuelve a acochar. Y es que la DeFi de Terra, Terraport sufrió un hackeo de 2 millones de dólares. Luego de que hicieron a la DeFi cuestión de meses, o sea, muy rápido. No se dieron cuenta que tenían alguno que otro bug y lo terminaron por hacer vulnerable. Terminó siendo hackeada. Y antes de que digas, no, pero es que esas DeFi solamente suceden así como porque son DeFi nuevas. Pues no, porque SushiSwap, una de las DeFi más popular que existe allá afuera, también fue hackeada. Y es que también tenía un contrato el cual le encontraron un bug, el cual permite, de hecho todavía existe el contrato porque como está en la blockchain de Ethereum, no lo pueden eliminar. Entonces tú, si has estado con SushiSwap, porque de hecho... todas las personas que hayan estado en SushiSwap en los últimos días, es posible que estén siendo o tengan exposición a este contrato. Entonces, si sí has estado, es momento de que quites tus los derechos que tiene con la conexión que tiene con SushiSwap. ¿Es peligroso? Sí, claro que sí, porque ya robaron 3.3 millones y no lo pueden tan fácilmente corregir. Entonces es bastante grave, es un error. Yo por eso, sinceramente, yo no salgo de mi DeFi on-chain, que está sobre Bitcoin. Nada más utilizo esa DeFi. Fuera de eso, ninguna otra. Bueno, estoy en... ¿cómo se llamaba esta? Se llama... One Chain. También estaba en esa. Pero no la uso, sinceramente, de manera habitual. O sea, tengo un poquito de dinero ahí, pero no la utilizo. De hecho, yo creo que lo voy a sacar. Y todo a lo mejor lo voy a pasar a DeFi on-chain. Pero bueno, el hackeo de DeFi a los de SushiSwap les hackean 3.3 millones de dólares. Vamos a la siguiente. Y sí, como les dije, el día 12, esto es más que nada para atraerle, lo puse como recordatorio de que hablara de este tema. El día 12, en tan solo 2 días, se estará dando la actualización de Chapela, en la cual vas a permitir que el Ethereum, que está haciendo staking sobre la red de Bitcoin Chain, o sea, sobre la actualización, ya lo pueden desbloquear sobre los nodos. Esto va a causar que de la noche a la mañana se incremente la base monetaria de Ethereum. Estaba pensando cuál es el término técnico. Base monetaria de Ethereum en un 15%. 15% es lo que se estaría aumentando de la noche a la mañana. Sí, ya sé que ya existían estos Ethereum, pero no estaban en circulación, estaban neutralizados. Y de repente, ¡pum!, lo van a sacar de la noche a la mañana. Y esto puede causar que se caiga el precio de Ethereum. Por eso yo ya me salí en gran parte del Ethereum que tenía ahí. No significa que tú deberías de hacerlo. Yo, sinceramente, si la riego, pues no pasa nada. Ya, pues la regué.
me aguanto, pero no quiero pensar que alguien me va a copiar. Simplemente yo lo hago por lógica, nada más. Vámonos a la siguiente, y no entiendo por qué carajos alguien pondría que CryptoGPT es una blockchain que recibe una valoración de 250 millones. Y es que esta empresa de CryptoGPT, que hizo obviamente una copia a ChatGPT, sacó esta cadena de bloques, que es capa 2, con la cual intenta aprovecharse del hype de las inteligencias artificiales, pero que no tiene sentido de existir. A mí me desespera un buen que todavía la gente se ponga a... Porque ya sacaron, creo que sacaron recaudación, ándale, sacaron unas acciones para venderse a las personas. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? O sea, ok, sacó acciones para venderse a las personas e intentar juntar 10 millones de dólares. ¿Y qué hace la empresa? ¿Vende algo? ¿Tiene alguna inteligencia artificial? ¿Tiene algún proyecto? Es más, computación cuantitativa, ¿tiene eso? No, no tiene absolutamente nada. De hecho, mira nada más la tontería que es. El proyecto busca revolucionar el mercado de datos al ofrecer a las personas una fuente de ingresos por sus tareas diarias mediante el poder y la monetización de datos. ¿Qué significa eso? Que van a curar el cáncer, el SIDA y ojalá la calvicie. Ahí sí, yo también le compro un poquito. ¿Qué hace? O sea, dicen, ok, te vamos a pagar por tus datos. ¿Con qué? Con su moneda. ¿Y qué vale la moneda? Entonces, ¿por qué alguien la tendría que comprar? O sea, antes de pensar, ok, qué chido que esa moneda existe, ¿vale algo? Sí, ok, pero ¿por qué vale? ¿Porque la gente la va a comprar para venderla después? Porque al final nadie se va a quedar con esa moneda. Entonces, ¿por qué alguien la compraría en primer lugar? Es el mismo problema que tiene BAT y la gente no se da cuenta. Ok, BAT dice chido el Basic Attention Token. ¿Por qué te pagan porque veas publicidad? Ok, ¿quién la compra? ¿Por qué alguien la compraría? Es el problema. O sea, podría haber hecho esto, suponiendo los de CryptoGPT, si su intención era vender tus datos que tú hagas, o si me meto a Google a andar buscando recetas, si me pongo a ver, no sé, para comprar cosas para mi bebé, si me pongo a ver computadoras, más si me pongo a ver Nopor. Y esta información la venden para saber quién soy. ¿Por qué tiene que llamarse CryptoGPT? No tiene nada que inteligencia artificial, es solo minado datos. ¿Entiendes la que me desespera? Podría lograr exactamente lo mismo y pagar en Bitcoin, si es que esa fuera tu intención, o en USDT o en alguna otra. Pero no ocupas hacer una moneda y además que hace alusión a un proyecto que sí existe que se llama ChatGPT. Que por cierto, hablando de inteligencia artificial, si eres mexicano, pues siéntete confundido, no sé qué palabra utilizar, sinceramente. Es que acaban de crear al primer congresista acaban de crear al primer congresista basado en inteligencia artificial. La verdad, eso me hace pensar. O sea, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial? ¿Cuántos trabajos va a destruir la inteligencia artificial? Porque, pues es que al final un congresista, la idea de un congresista es que represente al pueblo, ¿no? Pero, pues sí, no creo que vayan a eliminar a los congresistas, porque sistema político, obviamente todo el mundo quiere chupar de ahí el dinero, pero dos, digo, es que podría ser hasta más eficiente. Yo siento que en un futuro va a ser la inteligencia artificial tan eficiente que puede ser peligroso, porque si le decimos así como, a ver, inteligencia artificial, tú vas a resolver el problema económico, tú vas a resolver el problema del cambio climático, y la inteligencia artificial dice, ah, ok, yo lo resuelvo. Ok, dictamino que el problema es el ser humano, hay que eliminarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Entiendes? Entonces, bueno, ya tenemos el primer congresista de la inteligencia artificial. La verdad, yo pensé que iba a ser un poquito más ameno, como a esta chica que crearon también inteligencia artificial, que salió con López Dóriga. Pero no, este está todavía más mequillo. Mira, esta es... ¿Digo Benny virtual del grupo ABA? Ser. O sea, de hecho ya se trabó. Ahí está. Puedo decir que soy la primera etapa de Javi virtual. O sea, parece más como que es alguien que grabó una imagen de un tipo así y nada más le puso boca y o sea, me figura como la... Esta serie que es como de una naranja que tiene ojos y boca, es lo mismo, pero con ese tipo. Dicen que es inteligencia artificial. Así que pues, bueno, ya tenemos el primero, no sé, para bien o para mal. Quizás terminen dándose cuenta que el ser humano es aquí el que intoxica el planeta y nos elimina a todos la inteligencia artificial. Puede ser. Vamos a la siguiente. Tenemos que Binance US, a raíz de todas estas regulaciones y estrangulamiento que existe de parte de los reguladores de Estados Unidos, no ha logrado encontrar todavía un banco que quiera
tener alianza o trabajar con Binance. ¿Te imaginas poder ser el banco que tiene, que trabaja con el exchange más grande de criptomonedas y no hacerlo? Hasta suena ilógico, ¿no? Bueno, pues este es el nivel al que están ahorita ya puestos, gracias precisamente a las regulaciones de parte de Estados Unidos. Pero bueno, vamos al siguiente. Hablando de exchanges grandes, Coinbase está avisando que va a estar integrando a los de a la red de Lightning Network de Bitcoin al exchange de Coinbase, lo cual se celebra. Ya eso nos permite también tener una opción más en caso de que quieras utilizar a Coinbase para sacar dinero de ahí. Excelente, yo ya no utilizo Coinbase, pero si alguna vez lo llego a utilizar nuevamente, qué bueno saber que ya está ahí la red de Lightning Network. Vamos a la siguiente. Un estudio de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dando la razón a todos los que decimos que los delincuentes allá afuera, las personas que trabajan en el crimen organizado, no les interesa Bitcoin, porque a cada rato escuchamos este mismo tema. Mira, al final del día, lo que tienen los delincuentes, o lo que tienen estas personas, los que quebrantan la ley, por decirlo así, de una manera así, es que son un negocio. Entonces, como un negocio, necesitan tener contabilidad en una moneda al cual se sienten familiarizados. Por lógica, o sea, porque allá afuera no estás viendo, aunque literalmente, a ver, te lo voy a poner de otra forma. Aunque literalmente puedas ver que el poder adquisitivo del dólar está sin, mira, vamos a verlo para que lo veas así de purchasing power. Aunque tú estás viendo que el poder adquisitivo del dólar se está colapsando, que es una constante caída asquerosa hacia abajo. En el caso del peso mexicano, exactamente lo mismo. El euro, lo mismo. Todas las monedas es lo mismo porque son monedas fiduciarias. Porque un negocio, y, o sea, te lo digo así, porque un negocio utilizaría esta moneda que está garantizada a que vas a perder dinero año tras año. No es un tal vez, es un te garantizo que vas a perder dinero. Porque alguien en su sano juicio la utilizaría. Porque todo el mundo la usa. Y al final les hace más fácil la contabilidad. Por eso no ves allá afuera las cafeterías, un restaurante, que lo acepten masivamente el Bitcoin. Deberían, sí, claro que sí. Tiene mayor sentido porque así no vas a perder dinero a través del poder adquisitivo. No vas a tener el problema de los impuestos. Ya sabes, guiño, guiño, a lo que me refiero. ¿Y por qué la gente no lo usa? Suena maravilloso. Pues porque no están acostumbrados. Y al final del día, una empresa que se trata de esto, de superfaciente y todo lo que quieras, es un negocio. Como un negocio que vende tacos, un negocio que vende tacos y contabiliza sus ventas de tacos en pesos o en dólares o en la moneda que se te antoje. Pues alguien que vende burritos de o churritos, de los que ya sabes, pues también es un negocio. Y bueno, el mismo departamento de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, está diciendo que sí, que la verdad es que prefieren utilizar al dólar que a las criptomonedas. Pero obviamente, pues ya aprovecharon para, dijeron, ok, sí, nos equivocamos, pensamos que era el Bitcoin, no, pero al final de todas formas dicen que hay que regular a las DeFis, algo muy similar a lo que ya estaban haciendo con el tema de MiCA 2, el tema de las regulaciones en Europa. Ellos están diciendo, piden que se refuerce exigiéndoles a las DeFis que estén haciendo KYC. Para aprovechar y limitar la posibilidad de que vaya a existir una utilización de las DeFis, como si yo les importara, para el tema del blanqueo de capitales. Suena más a que no quieren perder el control. Pero el problema sería este. Si las DeFis no pueden cumplir con ese término, porque en realidad son DeFis, en teoría no pueden cumplirlo, pues lo van a prohibir. Si no puedes cumplir, entonces estás prohibido. Bueno, vámonos a la siguiente y vámonos a la buena. Y es que la presidenta de la CBDC, de la BCE, del Banco Central Europeo, está diciendo que las CBDCs son una herramienta para el control. Y es que, por lo que yo leí, al parecer ella creía que estaba hablando con Zelensky. Aquí no hablan de que pudo haber sido una broma, porque en otro artículo donde lo leí decían que estaba hablando con Zelensky, pero más bien, era una broma donde la edición pensaba que ella estaba hablando con Zelensky. Pero aquí no dice nada al respecto, así que les voy a decir lo que dice aquí. Nada más les dejo ese quizás habla con Zelensky, quizás no. Al final no importa si eso era cierto o no, si fue una broma o no. Lo importante es lo que dijo ella, porque al final lo dijo, creyendo que estaba hablando con Zelensky. Si lo hacía o no lo hacía, es lo de menos. Dijo ella que está en la polémica porque admitió recientemente en una conversación virtual con el político ucraniano Volodymyr Zelensky que las monedas digitales emitidas por los bancos centrales serán utilizadas como herramientas de control financiero.
La conversión se realizó en el marco del reciente avance de la CBDC de la Unión Europea. Dijo, en un momento dado de la conversión, Zelensky hizo una pregunta ligera a Lagarde y dijo que se trataba sobre si la CBDC sería utilizada como una herramienta para el control financiero y la vigilancia de la población. Curiosamente, la respuesta de su contraparte pareció indicar que esa era la intención. La polémica descansa en un video que se hizo ampliamente viral en las redes sociales. En este, la presidenta del Banco Central Europeo reconoce que el euro digital será usado de manera limitada y esta manera limitada se abarca para controlar los pagos de las personas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el euro lo que quieren es utilizar este CBDC para poder controlar lo que gastan las personas y cuando lo gastan. Al momento de que ella lo dijo, está básicamente admitiendo. O sea, ¿qué es lo que venimos diciendo aquí? De que a cierto punto sonaba conspiranoico y si lo dices allá afuera te van a tachar de conspiranoico. Sorprende que todavía hay gente allá afuera que te tache de conspiranoico cuando lo están diciendo ellos. Bueno, la idea es que te van a empezar a controlar a través de una CBDC, van a poderte racionalizar a través de una CBDC. Obviamente todo el tema de impuestos, todo te lo van a cargar en automático. Entonces va a haber mucho mayor control gubernamental. Van a saber qué haces, en qué gastas, dónde vives, si compras comida para mascotas, qué mascota tienes. Todo desde ahí lo van a poder saber. Si estás en contra del gobierno, esos son los peligros. Si dices algo, por ejemplo, en Francia, con Emmanuel Macron, que hoy fue el protagonista en el video del video de finanzas. En Francia, una mujer le llamó basura a Macron. ¿Y qué pasó? La metieron a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de Europa, no estamos hablando de un maldito país en las, en África con dictadores, lo que quieras. No estamos hablando de Corea del Norte. Estamos hablando de lo que se supone que es los países, se supone que están defendiendo los valores europeos en Ucrania. Bueno, allá en Europa sucede esto, donde le llaman simplemente un insulto, ¡pum! Terminan por meter a esta mujer a la cárcel. En Inglaterra también no puedes insultar al rey de Inglaterra, así sucede en distintas partes del mundo. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Pues, oye, si estás en contra, si dices algo en contra del gobierno, si dices en contra de algo del Banco Central, pues simplemente te van a castigar congelando de tus cuentas. En Canadá pasó algo muy similar. De nuevo, estamos hablando del que se supone que es el mundo democrático, occidental y capitalista. En Canadá, cuando estaban las protestas de los camioneros, ¿qué es lo que pasó? Les congelaron las cuentas porque estaban protestando porque no querían tener la vacuna. Vacuna que ahorita, por cierto, ya están saliendo en muchos países, así que no convenía ponerlas y de hecho recomiendan no ponérselas porque terminan dando fallos al corazoncito. Entonces, el hecho de que va a pasar ahora es que ahora te van a poder controlar con la mano en la cintura. Peligrosísimo. De hecho, el mismo Banco Central... Bueno, este es el video, por cierto. Si lo quieren, yo lo acabo de retuitar. Está en mi Twitter. ¿Cuál es mi Twitter? Arroba Aarón con doble A. Díaz Chávez. Ese es mi Twitter. A ver si aparece. Bueno, ese es mi Twitter. El que lo quiera, ahí está. Vamos a darle like al Twitter Puma. Ahí está en mi... Aquí está, arroba Aarón Díaz Chávez, el que lo quiera ver, está este video aquí. Es sorprendente que lo digan ya de una manera tan cínica, está en inglés obviamente, pero el mismo Banco Central también está diciendo, de hecho ellos sacaron dos artículos en los cuales el mismo Banco Central, o sea, no es que ya es conspiración, el Banco Central en este primer artículo, porque son dos, te lo voy a resumir lo que dice. Básicamente están viendo los beneficios de tener dinero programable o bien dinero que vence. De hecho, se titula dinero que vence. ¿Qué es lo que hablan en ese artículo? Están hablando de que el hecho de tener la herramienta para poder hacer que se venza el dinero permitiría que el ser humano no pueda ahorrar. Y esto es un beneficio porque así no habría recesiones económicas. Porque simplemente si vas a ahorrar dinero en una recesión, o sea, si el gobierno cree que estamos en recesión económica, te expiran tus ahorros. Y ¡puf! Se desaparece. Y ya no tienes ahorros. Y esto es lo que... O sea, esta página es del Banco Central, del Banco Mundial, perdón. Para que no vayan y decir, ¡ay, marrón! Te metes a blogs, se sabe que... Bueno, es esta. Y nos están diciendo ellos directamente esto. Que conviene tenerlo porque así van a poder controlar cuánto gasta la gente. Control. Y el segundo artículo, porque les dije, son dos. El segundo habla de los supuestos beneficios para combatir el blanqueo de capital, la elevación de impuestos. ¿Por qué? Porque van a espiarte.
Te lo está diciendo ya el Banco Central de Europa, te lo está diciendo ya el Banco Mundial. Pues para allá vamos. Así que pues bueno, eso es básicamente en resumen. Si lo, ahí está, si quieres leerlo rápidamente, te lo paso por acá. Eso es muy, muy resumidas cuentas. Mire, codicia, estamos en 62 puntos en la codicia. Recuerda lo que dicen, en codicia es tiempo de vender, no es tiempo de comprar. En el NBT lo tenemos en una mala zona de compra. El P-Cycle lo tenemos ahorita también subiéndose, el P-Cycle. Y de nuevo, si vemos cómo se mueve el P-Cycle, siempre, siempre, siempre tiene una subida y luego termina por caer. Entonces yo por eso me voy a esperar, tengo un dinerito ahí guardado para en cuanto caiga, comprar. Viendo el top 10, te lo estoy llevando. Bitcoin, de hecho, con un 3.41% a la alza, mientras que el top 100 está, se lo lleva Conflux con un casi 12% a la alza. Yo creo que Bitcoin está viendo a ver si logra romper los 30.000 o nada más con que junte el gap, con que lo llene, pum, y se va a desplomar. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Pero pues bueno, nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, bye.